Así en líneas generales, yo creo que primero el litoral habría que, digamos, desde mi punto de vista, yo lo separaría en dos grandes unidades, digamos, lo que yo llamo el litoral expuesto, que es el litoral que está, digamos, expuesto a las olas oceánicas, por lo tanto es una zona con bastante splash, digamos, donde las olas saltan bastante arriba, ¿no es cierto?, y mojan y generan pozas intermareales. Y después está el litoral interior, vamos a decir así, que no está sujeto al efecto directo de la ola oceánica, pero sí está sujeto a los desniveles de marea, porque cuando en el océano baja, ¿no es cierto?, la marea, entonces los canales empiezan a desaguar agua con corriente y después esto se devuelve. Entonces esto genera una situación distinta a la que también hay que agregar que, por ejemplo, todos aquellos fiordos que muestran hacia el continente de alguna forma reciben agua dulce. El agua dulce es más liviana, por lo tanto, en esta bajada y subida, ¿no es cierto?, también hay un efecto que hay que considerar porque va, digamos, pasando por la comunidad intermareal, ¿no es cierto?, hacia arriba y hacia abajo. En cambio, en las islas y en los canales interiores también está este efecto, pero no hay tanto o no hay agua dulce en la superficie, es agua marina. Entonces, te fijas tú, es difícil generalizar en esto. Ahora, el litoral dominante en todo el archipiélago es rocoso. Hay distintos tipos de formación rocosa, pero no hay muchos sectores donde este material genera, digamos, playas de arena. Por lo general hay playas de arena asociadas a riachuelos, ríos, ¿no es cierto? Pero si uno lo mira en extensión, predomina el litoral rocoso. Entonces ahora estas distintas condiciones en realidad generan también dos, podríamos decir, grandes tipos desde el punto de vista de la estructura. Entonces aquí lo que estamos viendo en realidad es una playa rocosa. Bueno, ahí hay, podríamos decir, bloques y podríamos hacer algunos bolones también, pero en general esto no está expuesto a las olas oceánicas y entonces nos faltan las algas que son típicas del océano, como es el cochayuyo, la durvillea antártica y la Lesonia nigris. Las dos especies en Sudamérica llegan hasta el Cabo de Hornos e incluso se salen de Sudamérica en algunos casos. Y después hay otra especie que es submareal, que es esta que estamos viendo acá, que es Macrocystis pirifera. La Macrocystis pirifera, digamos, las extensiones más grandes están en el litoral de tipo protegido como este y semiprotegido, pero por lo general en el ambiente oceánico es, digamos, ese es un ambiente más subferente, hay menos. Una de las cuestiones más importantes en estas macroalgas es que se fijan, todas ellas, se fijan a una roca con un grampón, es decir, una especie de estructura con raíces y rizoma, y eso tiene espacios entre medio. Por ejemplo, en una Lesonia vieja, esta estructura puede tener 40 centímetros o más, y tiene un montón de espacios. Entonces, estos son como, es como el jardín infantil de una serie de moluscos y crustáceos e incluso peces pequeños. Por lo tanto, si yo saco las algas cuando se generan estas explotaciones masivas, yo estoy un poco rompiendo también la cadena, digamos, de las otras especies asociadas, que son muchos mariscos, como los locos y otros que los encontramos ahí, ¿te fijas? Entonces, se empobrece el sistema al sacar, esto es como si tú cortas un árbol y claro, te genera una pradera, pero la pradera es una cuestión que tiene otras especies que son distintas que el bosque. O sea, ¿no podríamos pensar en conservar algunos de los invertebrados, que incluso son recursos pesqueros, etcétera, si no tenemos este bosque? Es como pretender tener en las especies asociadas al bosque terrestre sin los árboles. Sí. La zona de la región, digamos, 15ª, o sea, Arica, Parinacota, Iquique y Antofagasta, se
digamos, se inició una explotación masiva de güiro, en general de tres especies, o sea, de macroalgas, y esto fue el primer periodo, ¿no es cierto?, fue una explotación realmente masiva, no tengo las cifras yo ahora, pero hay muchos sectores que fueron simplemente pelados, ¿no es cierto?, es decir, se sacaron todas las algas, aun cuando la ley dice que solo se puede juntar las algas varadas por el mar. Entonces lo que hace el pescador es que cuando nadie los ve, la suelta, ¿no es cierto?, con un chuzo o con un martillo también, con un combo, y entonces después la junta en la playita, ¿me entiendes? La cuestión es que a los 2-3 años los pescadores artesanales empezaron a darse cuenta ellos mismos que ya no habían la pesca blanca que ellos hablan, ¿no es cierto?, que es rollizo, San Pedro, vieja o mulato, que le dicen allá, peje perro, se desaparecieron o bajó mucho la población porque obviamente no tenían comida ni hábitat. Y quizás es que falta investigación, falta información. Bueno, sobre eso, es que ese es el otro problema, porque digamos, estas cosas en Chile se implementan a menudo por presiones y exigencias desde el extranjero, exigencias a los productos pesqueros. Entonces estos países, la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Japón, tienen estudios. De hecho, muchos de los estudios que usamos aquí los hicieron ellos alguna vez, ¿me entiendes tú? Entonces, tenemos de repente la intención, pero nos falta la información de base, que no existe prácticamente en muchos casos. Así que eso. Mucho por hacer. Sí, ahí para las generaciones jóvenes tienen mucha tarea. Mucho. Y la autoridad es que se pongan con un billetito. Así es la cuestión. O sea, tienen para hacer museos de cera, como les dije el otro día, para estar bonito ahí, ¿me entiendes? Tu peinado con, y todo. Pero importante. Claro. Importante. Que es al final nuestra supervivencia. Es la supervivencia.